Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Buenas noches a Hola, todos buenas y noches. a todas. Buenas noches. Buenas noches. Veo por ahí nombres conocidos. Bienvenidas nuevamente. A los que es primera vez, bienvenidos también. Ya voy a abrir mi cámara, solo estoy limpiando mis lentes que estaban bien sucios. Y ahí estamos dando chancecito. Aquí estamos ya. Ya voy a abrir la cámara. Buenas noches a todos. Si hay alguno que no se ha conectado con su nombre, invitarlos a que cambien, ¿verdad? Para que pongan su nombre y su apellido para poderlos identificar. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este diplomado de Inbound Marketing. Vamos a comenzar esta sesión número uno de la sección uno. Ya les voy a explicar cómo va a funcionar la plataforma, cómo vamos a funcionar con las videoconferencias, horarios, fechas de inicio y fecha de finalización para que lo tengan claro. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Glenda Panameño de Reyes. Soy licenciada en mercadeo. Tengo una maestría en docencia universitaria. Actualmente tengo una empresa con mi esposo, importadora de vehículos. También soy docente en la Universidad Don Bosco y facilitadora de INSAFOR acreditada. Trabajo para varias empresas en mi especialidad para poder pues acompañar y ayudar en el aprendizaje a todas estas personas que les interesa saber un poco sobre esta área comercial. Así que para mí va a ser un placer poderles guiar en este diplomado, en estas 16 horas que corresponden teóricamente hablando, más las otras horas que corresponden ya dentro de la plataforma que hay que cumplir para poder obtener el diploma. Bienvenidos y buenas noches, y va a ser un placer compartir con ustedes todo este tiempo. Vamos a tener algunas pausas obligatorias, básicamente por las vacaciones, pero ya les voy a explicar cómo vamos a hacer. Nada más para aclarar un poco. El horario siempre va a ser de 8 a 9 de la noche. Siempre sería de martes a viernes. En esta oportunidad vamos a tener libre sábado, domingo y lunes. Para los que llevaron marketing digital conmigo, era diferente, era de lunes a jueves en esa oportunidad. Y los libres pues eran viernes, sábado y domingo. Entonces ahora ha cambiado esa modalidad y vamos a estar juntos de martes a viernes. Así que a los que les gusta ir de fiesta los viernes, ahí se van después de las 9, que ya hemos finalizado la clase. Vamos a estar entonces, vuelvo a repetir, martes a viernes de 8 a 9, descansando sábado, domingo y lunes, para que agarren pila y agarren batería. Son 16 horas las que vamos a compartir con videoconferencia. Estas videoconferencias son grabadas. Al final, pues, de la videoconferencia, yo me quedo, ahora nos despedimos y todo, yo me quedo esperando que el audio se genere y se sube al canal de YouTube, ¿verdad? También ya les voy a enseñar la plataforma, por ahí yo ya veo nombres bien, bien conocidos, por ahí veo a Jessica Alejandra, a Elizabeth de Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Por ahí veo a Ana Georgina, excelente, que estuvieron conmigo en el otro curso. Ya van a ir apareciendo algunos. Me acuerdo de los que participaban, son de los que más me acuerdo, ¿verdad? Así que ahí estamos. Quiero ver quiénes más hicieron marketing digital. A ver, levanten la mano. Tal vez ahí me voy acordando cuando me levanten la manito. Sobre los que mencioné. Vean bien que todos son nuevos. No todos lograron entrar. Ok, Moisés, no hay problema. El chat aquí está también disponible para que ustedes puedan. Ah, en el de 9 a 10, dice Diana. Ok, con Yo otro igual, buenas maestro. noches. Yo estuve también en el curso de marketing digital, pero de 9 a 10. Ah, en el de 9 a 10, excelente. Eso es bueno, que ya traen esa base. Ah, muy bien. Miren, con otro maestro o maestra. Era maestro, Fue era con licenciado, con maestro. Dani. Sí. Ah, ok, excelente, excelente. ¿Quiénes estuvieron en el grupo de 9 a 10? Solo Jenny, Diana y Jenny nada más. Y conmigo solo estuvo entonces Teresa y Ana Georgina y quiero ver,
Jessica Alejandra creo que también estaba conmigo. Bien. También. Daniel también estuvo conmigo. Hola, muy buenas noches. Fíjese que yo estuve en marketing digital, pero con el profe Miguel. Ah, en otro grupo también, sí. En otras fechas. Sí. Sí, es que nosotros acabamos de terminar la semana pasada. Ok, Daniel también ya lo llevó con otro maestro. Muy bien. Excelente. Bien, si hay alguien que no lo ha llevado con ningún maestro ni conmigo, no se preocupe. Básicamente aquí en algunas oportunidades de algún contenido se refuerza una parte, pero lo enfocamos un poquito más al inbound marketing. ¿Quién? Lizeth González. Ok, excelente, bien. Miren, es que hay unos que yo no alcanzo a terminar de conocer porque casi siempre me participaban los mismos, pero Ivy Lizeth dice que sí lo hizo conmigo. Carla Yesenia con otro docente, María Jesús conmigo, dice, ok, excelente. Bien, bueno, como ya la mayoría ha estado, vamos a, igual para los que no han estado con ningún maestro no, o no lo han llevado todavía, vamos a mostrar un poco la plataforma para que pueda guiarlos. Sí es importante que se unan al grupo de WhatsApp, por favor, los que no se han unido. Aún los que están en marketing digital, este ya es otro grupo, siempre es en un grupo para cada curso, así que es importante que se metan, ¿verdad? O sea, no crean que porque ya están en el otro no se tienen que unir, al contrario, tienen que hacerlo porque ahí se va a estar pasando la información básicamente de este grupo, entonces es importante que lo hagan, que se unan. A todos en teoría tuvieron que haberse los pasado. Esperen que no puedo mover esta cosa de aquí para poderles mostrar. Tuvieron que haberles mandado un correo con el link de la clase, con el usuario, si acaso es primera vez, y con para que tuvieran los accesos, ¿verdad? Incluso la unión del WhatsApp, ¿verdad? Entonces, acá les muestro. Esta es la plataforma y acá, si ustedes pueden ver, si se fijan, dice el nombre del curso, Inbound Marketing. Vamos a dividirlo en cuatro secciones. Cada sección tiene cuatro clases de una hora. Y en algunas van a encontrar algunas actividades que van a tener que hacer. Todas estas actividades son de manera individual. Básicamente no se toma una asistencia como tal, pero sí hay alguien que está monitoreando las conexiones. Ya el día de mañana, por eso es que es importante que ponga su nombre completo. Ahí está Jensi Carolina, ya la vi. Entonces, que ponga su nombre completo para que sepan cuánto tiempo estuvo conectada o conectada. En cada sección vamos a encontrar diferentes contenidos. Me voy a meter a la sección 1 para explicarles. Aunque no me deja entrar. A ver, ¿por qué no podemos entrar? Y fíjense que aquí dice. No sé por qué no me deja entrar. ¿Alguien ya? Yo traté de entrar tampoco. Yo traté de entrar, pero no. Quizás está cargando. Mire, ahí me cargó ya, mire, pero está como lento, vea. Dígame, Marta. Sí, es que fíjese de que yo también pregunté porque desde ayer estaba viendo para poder entrar y solo me dice del anterior que tuve, ¿verdad? Pero el de ahora, el Inbound Marketing, no me deja entrar, solo me sale la tuerquita que dice que ponga el correo, se lo pongo, pero no puedo entrar a la plataforma así. Y la probó y le pedía contraseña. No. Porque fíjense que a mí en lo particular me pidió contraseña cuando quise ingresar, porque a mí me lo mandan también, ¿verdad? Entonces, puse la contraseña y todo y ya me dejó entrar a la plataforma. Entonces, hay un link en donde, vamos a ver, les voy a ver si les comparto el link. No sé si con este link van a poder, porque no sé si solo es para los facilitadores.
Pero sin embargo, aquí se los voy a compartir y vamos a ver si por medio de que les deja abrir. ¿Se abrió, Marta, fue por medio de un link? Marta, Raquel. Sí, así me sale, pero así como el que puso acá, no sé quién lo puso, así me sale y no me deja entrar. Uh-huh. Porque me dice en la tarjeta cancelar inscripción o configuración de email me sale. Uh-huh. De hecho, bueno, a mí sí me aparece el link y igual me tira siempre al marketing digital y aparece uh-huh. como el otro, ¿verdad? Pero no aparece habilitado. ¿No aparecen los accesos? No. ¿En serio? Sí. Bueno, al menos a mí no. Solo me aparece el de marketing digital. A mí tampoco me aparece. Al querer entrar no me permite. Y ya le escribí yo a la muchacha que, bueno, me estaba enviando los links, pero ya no me respondió. Mire, me preocupa porque fíjese que yo sí pude, o sea, sí me dejó entrar y todo. Y ahí me tira, me dejó, pero ahí decía Inbound Marketing para que yo pudiera entrar. Pero entonces sí, ya le voy a escribir a Violeta, creo que me dijo. Hoy me habló alguien de ahí y me para preguntarme si a mí no me había dado un problema mis accesos. Y yo le dije que no, o sea, que, bueno, no le dije que no, sino que le dije que no los había revisado. Que cuando los revisara, si me aparecía algo, yo le iba a avisar. Pero como no me dio problema, no le avisé nada, vaya. Pero si a ustedes les dio problema, le voy a avisar yo a ella, porque no me deja copiar el URL. Pero ahorita no se preocupen, yo aquí se los voy a enseñar en el, aquí se los voy a enseñar. Aquí les estaba enseñando mi Gmail para ver si podía. Vaya, miren, acá el objetivo de la sección es mostrar a los asistentes del curso o al curso los aspectos introductorios al Inbound Marketing, la metodología, las fases y etapas del embudo de conversión. En el curso anterior de Marketing Digital se da un preámbulo en contenido de esta parte introductoria, porque en realidad el Inbound Marketing es súper amplio. De momento que vamos a tratar 16 horas de cubrir el contenido que deben de saber cuando se habla de Inbound. Entonces, pero en el otro curso, como es más enfocado al marketing digital, solo se da como un brochazo, ¿verdad? Entonces, acá donde están estos iconos, básicamente está el material o alguna parte teórica de lo que vamos a ir viendo. Aquí pueden ver ustedes la pregunta que es el Inbound Marketing, un poco de teoría. Miren, acá está. Yo les invito a que ustedes lean esta teoría en algún tiempo libre. Básicamente, acá hay un video corto de lo que se espera de la clase. Sin embargo, antes la clase se descargaba aquí, se subía también aquí. Ahora creo que solo las están subiendo al canal. Pero es para que ustedes tengan como una guía de qué tema es el que van a encontrar en la clase 1. Y de ahí, esta es la parte número 1. De ahí en la otra parte, en la sección, en la clase 2, básicamente, estaríamos viendo conceptos clave de Inbound Marketing. Aquí van a encontrar la metodología de Inbound Marketing, todas las partes teóricas, miren. Pero esta teoría les va a servir para su primer laboratorio, que lo ven aquí. ¿Ven? Aquí está su primer laboratorio que corresponde a esta semana y tiene 5 preguntas de dificultad para que lo puedan hacer. Esto se recomienda en este caso, como vamos hasta el viernes, que se haga más tardar el viernes. Si usted de repente de los que hace planes después de las 9, lo recomendable es que o lo haga en el día o lo deje entregado desde el jueves, porque el sábado ya no, o sea, es decir, no nos vayamos a arriesgar a que se nos cierre y que ya no nos deje llenarlo, ¿vea? Acá después vamos a ver de las fases del Inbound Marketing. Aquí va a aparecerles los bonus, es otro tema, el laboratorio 2, miren, y buyer persona. Hay 2 laboratorios en esta sección, si se fijan. La diferencia entre Inbound y Outbound Marketing y un tercer laboratorio. Miren, no sé por qué aparecen 3 en la misma sección, ya vamos a revisar la segunda. Antes aparecían así como varios de un solo porque eran 2 horas clase.
Pero acá no son 2 horas clase, ya vamos a voy a ver, la vamos a ver la sección 2 para ver cómo está conformada. Ah, sí. Ah, pues sí está bien porque hay un examen de medio curso cuando terminamos las 2 semanas. Acá, estrategias de marketing de contenido. Ya cuando me salgo a la sección nueva es cuando ya se tardan en encargar. Yo igual voy a informar a Violeta para que les revisen el acceso a todos y se lo vuelvan a enviar de ser necesario. Pero ahorita no lo vamos a utilizar, por lo menos hoy y mañana no. Ya el tipo es jueves y viernes, ya se usa. Miren, no me deja entrar a la segunda sección. Sí, yo intenté entrar ahorita, pero... ¿Qué le sale, Jensi? No me permitió entrar al curso. De veras. Mire, ahí está. Pero es que está tardada. Yo no sé si es mi internet. Pues me voy a conectar pero con el celular. Vamos a ver si por ahí va lo mío. A ver, ¿con qué red estoy? Ay, estoy con la de la casa. Vamos a ver, si me cambio de red, probablemente no me dé tanto lío. Bien, vamos a probar. Mire, pues, a saber qué pasó aquí. Lick, dele refrescar, porfa, porque yo ahorita le di actualizar y ya me deja ver curso, fíjense. Ah, de veras. Vaya, oigan a la compañera Ana Marcela, ella dice que le dio refrescar y la dejó entrar. Vean ustedes, porfa. Miren que eso. Sí, ya me dejó entrar a mí también. Sí, también a mí. Ajá, le di refrescar, es cierto, sí. Ay, gracias a Dios. Gracias, sí. Vaya, chivo. Gracias, Ana Marcela. A la orden. Miren, cuando me cambié de internet, me caminó más rápido a mí también. Vaya, acá en la segunda sección, que es la otra semana, vamos a ver, bueno, el objetivo de esa sección es, al finalizar de esta sección, los participantes comprenderán la importancia de las herramientas digitales que ayudan a optimizar el tiempo y facilitan la puesta en marcha de una estrategia de InfoMar. ¿Qué contenido vamos a abordar? Pues las estrategias de marketing de contenidos, vamos a ver plan de contenido, vamos a hacer un laboratorio, miren aquí hay otro, hay 3 casi que por semana, entonces les voy a dar mejor otra recomendación. Si ya estamos detectando que hay 3 laboratorios por semana, lo mejor es que ya mañana hagamos el primero, tipo el jueves el segundo, y el tercero lo hagamos el viernes. Mañana es miércoles, ¿verdad? Ah, pues sí, así, para que no se les acumulen, ¿verdad? Miren, aquí hay 3 también. Todo esto y con lo que tiene el lapicito son laboratorios. Y eso es importante que lo hagan porque es el otro tiempo que deben de cubrir dentro de la plataforma. Aquí vamos a ver los blogins, vamos a ver también Keyword, otro laboratorio, miren, la mayoría tiene como 5 preguntas de dificultad, los incentivos de los clics con los llamados de acción y otro laboratorio. De ahí ya no voy a salir al muro porque si no me cuesta, me voy a ir a la sección 3 de siguiente para irles a enseñar. Miren, aquí está el examen de medio curso. Como en esta sección hay 3 laboratorios más un examen de medio curso, lo mejor que pueden hacer es empezar a hacer los laboratorios desde el martes, por lo menos la otra semana, que llevan un curso, un examen de medio curso, ¿verdad? De ahí viene, porque si no vamos al día, lo que va a pasar es que, yo todos los días les voy a recordar, pues, pero lo que pasa es que también en la empresa nos empiezan a mandar recordatorio y hasta a veces enlistan a la gente que no va al día y es bien feo porque lo ponen en el WhatsApp, entonces todos nos damos cuenta quién no lo ha hecho, así que mejor no nos expongamos, ¿verdad? Así que tratemos de ir al día. En la sección 3 está el objetivo: al finalizar de esta lección
los participantes sabrán cómo mejorar la relación con la audiencia y acompañarlos en todo el viaje del comprador. Vale, por aquí quiero explicar algo. Hoy estamos fecha 14. Del 14 al 17 de marzo cubrimos la primera sección. Del 21 al 24 de marzo la segunda. Y del 28 al... Quiero ver. Del 28 al 31 la tercera, ¿verdad? Después nos vamos de vacaciones. Ahí ya toda la Semana Santa. Bueno, empezamos la vacación el sábado 1 de abril y volvemos a retomar labores el 10, pero como el 10 es lunes, con ustedes empezamos el 11. Y estaríamos finalizando el 14 de marzo. No, perdón, de abril. De abril. El 14 de abril. Entonces, ¿qué quiero decirle yo con esto? Que aunque tengamos semana de vacación, no quiere decir que los laboratorios de la tercera semana pueden quedar pendientes. Tiene que dejarlos entregados antes del 1 de abril. ¿Verdad? Eso es lo más recomendable. Y que se vayan tranquilitos a descansar. De ahí en la, entonces la sección 3 la vamos a estar recibiendo del 28 de marzo al 31 de marzo. Vamos a ver en esta semana, Social Media Marketing, hay un laboratorio, miren, de ahí Marketing Conversacional, Plan de Implementación de Marketing Conversacional, otro laboratorio, de ahí la Estrategia de Conversión y otro laboratorio. Aquí ya vamos con 9 laboratorios más un examen intermedio. Si se fijan, este curso es más trabajoso que el anterior, aunque son las mismas 16 horas clase de teoría y la misma maestra, buena onda, la mentira. Los laboratorios ya aumentan, ya lleva más trabajo, ¿verdad? Entonces aquí la idea, pero son de 5, es decir, en la misma que vamos recibiendo la clase podrían ir algunos ahí avanzando, aunque yo sé que a algunos les gusta leer antes de hacer el examen, y está bien, pero son 5 preguntitas, así que hay que ir rápido, ¿verdad? De ahí, después de vacaciones, que ya nos incorporamos el 11 de abril, vamos a la sección número 4. Aquí, el objetivo de la sección, al finalizar esta sección, conocerán las mejores técnicas para nutrir la relación con los visitantes del sitio web a fin de convertirlos en clientes. Vamos a ver sobre el nurturing, vamos a hacer un laboratorio 10, es marketing, este tema es bien chivo, vamos a ver cómo crear una estrategia inbound, vamos a hacer un laboratorio, miren aquí lo van a ver y aquí vamos a ver las acciones de inbound sales, vamos a ver estrategias orientadas al cliente, un laboratorio 12 y cómo crear una estrategia inbound. Y aquí hay otro examen final. Vamos a ver. Según me acuerdo, hay un examen final. Según lo que vi en la plataforma. Aquí está, miren. Examen final. Este examen final sí ya tiene más preguntas, miren. Son 15. Entonces acá ya lleva un poquito más de trabajo. Si se fijan, entonces en total, hagamos un recuento. 12 laboratorios. 3 por semana, en la semana 2 hay una evaluación intermedia y en la semana 4 un examen final, además de los laboratorios. ¿Me levantan la mano si ha quedado claro, por favor? Ahí me pueden apretar el botón para saber si ha quedado claro. Excelente, gracias, muy amables. Bien, me salgo de aquí y vamos a empezar con la primera clase. ¿Cuál es la dinámica? Acá vamos a participar todos. Vamos a ir platicando sobre el tema para ir caminando con el aprendizaje teórico. Si hay algo que quieran ustedes que reforcemos del marketing digital, que acompañe el contenido nuevo, tienen toda la libertad de escribir sus dudas acá en el chat o levantar la mano también si quiere hacer la consulta directamente.
También las levantadas de mano no necesariamente tienen que hacer preguntas, si no las tienen, pueden hacer aportes. Mucho de lo que hago yo en mis clases es que el estudiante, el alumno o el participante haga sus aportes que vayan ad hoc al tema, porque ayuda a que a veces un ejemplo verídico puede ayudarnos más a entender algo teóricamente escrito, ¿verdad? Entonces, es importante para, les comento esto para los que no han llevado ningún curso conmigo, que no tengan como ese temor de poder levantar la mano y dar un aporte. Todos los aportes son bienvenidos y por el tiempo, pues ahí vamos teniendo alguna parte de moderador para que nos alcance la hora y si no, ni se preocupen que toda la vida, si vamos chineando un tema, se termina el día siguiente. Lo importante es que a las 16 horas logremos abarcar el contenido, ¿verdad? Así que eso no les preocupe, todos tienen la libertad de hablar levantando la mano para que no se nos vayan a interferir ahí en la, abrir los micrófonos, ¿verdad? Y pueden hacerlo los que tienen la cámara abierta, pues yo les recomiendo que siempre usemos el botón, porque a veces cuando estoy compartiendo pantalla no logro ver las caritas de todos, ¿verdad? Solo me pone como cuatro principales. Entonces, en cambio, las manitos rapidito me manda un mensaje quienes están levantando la mano, ¿verdad? Y los que no pueden abrir la cámara o no quieren, pues saben que lo pueden hacer. Bienvenido, así no me siento sola cuando están con cámaras abiertas. Me gusta más, les veo las caritas, los veo que están despiertos. Así que ahí va. Y lo otro que les iba a decir también es que yo les voy a ir pasando a todos las presentaciones que yo uso, que es un contenido o material complementario que no lo van a hallar en la plataforma. Por derechos de autor yo no lo subo, pero sí lo comparto en el WhatsApp, ¿verdad? Así que yo se lo voy a compartir a cada uno de ustedes por, en el grupo más que todo, por el tema de que en la plataforma todo debe llevar el registro de la marca. Yo sí ocupo como los logos y todo, pero no tengo un espacio para poderlo subir ahí. Así que ellos suben todo como textual, como libro, y yo comparto los PowerPoint donde ya está resumido todo con ideas principales para que ustedes lo tengan y de ese material también puede servirles para hacer los laboratorios. Ambos, ¿verdad? Lo que está en la plataforma y lo que también está en las presentaciones, ¿verdad? Bien, dicho eso, voy a compartir pantalla para que veamos nuestra primera presentación. Bien. Por ahí hay una manito arriba. Daniel, dígame. Hola, muy buenas noches otra vez. Buenas noches. Solo consultarle cómo, de qué forma nos dirigimos a usted, con qué nombre, o de qué forma... Sí. Al principio me presenté, pero creo que usted todavía no se había logrado conectar. Les decía que mi nombre es Linda Panameño. Como ustedes me quieran decir, yo soy licenciada en mercadeo, pero no tengo problema si me llaman por mi nombre. Así que ahí como ustedes quieran, ¿verdad? Quiero ver. Ay, ver. A ver, Marta, 789. Estoy viendo que hay varios chats que no los había visto. Y que miren que se me arruinó el mouse y estoy usando el táctil y este táctil es más difícil. Dice, tampoco puedo entrar, de igual manera no me deja ingresar, buenas noches a mí también. Ajá. Ok. No le daba el botón ahí, pero algunos que sí lograron, ¿verdad? Cuando refrescaron, vaya, chivo. Vamos a ver. Sí, ya logramos. Igual voy a compartir esto mañana para que nos ayuden por cualquier cosa a dar una revisadita por ahí. Bien, ¿cómo vamos a comenzar? Pues con el objetivo de la sección, como les decía, es mostrarle a ustedes los asistentes a este curso los aspectos introductorios al inbound marketing, la metodología, las fases y las etapas del embudo de conversión, ¿verdad? Como les decía y les recordaba, en el curso anterior tuvimos la oportunidad de ver un brochazo de lo que era el inbound marketing, o ya lo vamos a ver un poquito más, digamos, más detenidamente. De lleno. Quiero ver acá, quiero abrir una presentación y no me deja.
Ahí sí pueden ver la pantalla. ¿Están viendo la presentación? Sí, se puede ver. Sí, sí, se puede. Claridad. Ah, vaya, chévere. Es que por ratos a mí se me congela. Vamos a ver. Vaya. Bien. Empezamos con el concepto. ¿Qué es el inbound marketing? Esta es una metodología que se basa en atraer a clientes potenciales para nuestra marca, ofreciéndoles contenido de valor. Puede ser una estrategia muy eficaz para potenciar los resultados de su marca, pero solo si la aplicamos con orden y estrategia. Pasa, y lo dije yo en el otro curso, que a veces creemos que marketing digital es estar en internet, estar en redes sociales, tener todo bajo la línea de las plataformas y todo eso. Y no es así. O sea, estas son las herramientas que utilizamos para hacer marketing digital o para hacer inbound marketing, pero no es como tal estar ahí en el Facebook, ¿verdad? No. O sea, esas son las herramientas que usamos, las plataformas que usamos, pero el marketing digital, así como el inbound marketing, van más orientados a la parte de contenido, es decir, qué es lo que yo le quiero transmitir al cliente. Así como en el marketing tradicional utilizamos diferentes medios informativos, pero no importa el medio, sino lo que dice, por ejemplo, la revista, o lo que pauto en la radio, o lo que plasmo en la televisión. El medio son eso, pero lo que yo quiero decir, el mensaje, es lo que va a dar un contenido de valor o una propuesta de valor. Entonces, quiero que aclarar esa parte por lo mismo, porque hay varios que no han llevado marketing digital y hay otros que no lo llevaron conmigo y probablemente sus maestros se lo explicaron o probablemente no. No sé, vean. Entonces, por eso mejor les explico. Estos son los medios, ¿verdad? Ahora, conociendo ya el concepto, vamos a aprender cómo lanzar una campaña de inbound marketing y lo vamos a aprender paso a paso, ¿verdad? Acá lo que ven en pantalla es como una referencia de lo que se espera en las etapas de, ¿ya? Ahora, cuando ya lo vemos paso a paso, aquí pueden ver la primera lámina. Habla de primer paso, identificar la audiencia a la que nos dirigimos y el problema que le podemos resolver a esa audiencia. A ver si es cierto que aprendieron algo. Para poder identificar bien esta audiencia, porque ya estamos hablando de que ya queremos hacer inbound marketing. Ya no estamos hablando solo de marketing digital, sino de una campaña bien hecha de inbound marketing. Ya dijimos que el marketing digital es la plataforma que usamos y por decirles algo, el contenido que vamos a usar, ¿verdad? Para esto es importante que aclaremos que el marketing es como una ciencia, es todo lo que estudia el comportamiento del consumidor y de los mercados. Ahora le hemos agregado la parte digital. O sea, es lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer en la parte digital. Entonces, dentro de todo este marketing que yo quiero hacer digitalmente hablando, voy a implementar el inbound marketing. Porque el inbound marketing es la metodología, ¿verdad? Por eso le vuelvo a poner acá la pantalla. Miren, es la metodología que voy a utilizar para atraer a estos clientes potenciales hacia la marca que yo les ofrezco. Ahora regresamos al paso 1. Identificar entonces la audiencia a la que nos dirigimos y el problema que podemos resolver es el primer paso. ¿Por qué? Porque aquí arriba me está diciendo que yo tengo que atraer a los clientes potenciales, pero para eso tengo primero que identificarlos. Y entonces, según y basado en lo que hemos estudiado del curso anterior, ¿qué es lo que tengo que hacer para identificarlos? ¿Qué es lo primero que yo tengo que lograr para poder identificar a esa audiencia a la que me quiero dirigir? Veamos. Por aquí veo a alguien, pero que no miro su nombre. Ana Marcela.
crear nuestro buyer persona. Crear el buyer persona. Sí, muy bien. ¿Qué más? Y el buyer persona, ¿qué nos ayuda? ¿A qué nos ayuda? Vamos a ver, ¿quién le ayuda a Ana Marcela? ¿Quién complementa ese aporte? Vamos a ver, Daniel Alejandro, y después voy con Wilson. Gracias. Con el buyer persona nos permite identificar el tipo de cliente que nosotros queremos promover o vender un bien o un servicio. Y nos ayuda también a como caracterizarlo y hacer la segmentación para dirigirnos específicamente a ellos. Excelente, Daniel. Muy buen aporte. Wilson. Sí, prácticamente lo mismo que decía Daniel, era para identificar al cliente al que le queremos vender nuestro producto y pues hacer una segmentación. Excelente, muchas gracias, Wilson. Por ahí había visto otra manito ahí, me la bajaron. No alcancé a ver el nombre. Fui yo. Dele, Iris, dele. No la bajes porque después me olvida. Dele. Sí, yo creo que lo mismo, solamente reforzar lo que dijeron los compañeros, es el buyer persona es para hacer el plan de negocio, nos sirve para hacer la segmentación del mercado y para ver el tipo de clientes que queremos atraer a nuestro negocio. Excelente, muchas gracias a todos por sus aportes, ya vi que se aprendieron, ya les vamos a decir a los maestros. Miren, es tan importante que sepamos, nuestro buyer persona es como el ideal, ¿verdad? El que quisiéramos tener todos. Y conocer, hacer un perfil del buyer persona es lo que nos ayuda como a entender mejor al cliente, acercarnos más. Y aunque no lo tengamos en la actualidad, ese cliente ideal que queremos, pero como ya sabemos cómo lo queremos o cómo nos conviene también como marca, y ahí viene la palabra que decía Daniel, nos ayuda a segmentar mejor. Porque no podemos empezar nada si no tenemos un segmento definido, establecido. Porque entonces vamos sin rumbo. Es decir, hoy voy a vender pupusas. Pues sí, pero ¿a quién se las voy a vender? No es solo por... ¿a quién no come pupusas en El Salvador? No es así. Por eso es que muchas pupusas no pasan de ser solo la planchita y la pupusera, ¿verdad? Porque no vemos más allá de. Entonces, hay que segmentar. Y más con ese negocio que es tan común, ¿ve? Aquí en nuestro país, que en cualquier esquina usted se las encuentra. Pero no necesariamente son buenas. No, ¿verdad? Dice mi suegra por ahí que la pupusera es bien importante. No es solo la masa, ni los ingredientes, ni las planchas, ni si es en leña, no. La pupusera también, la colaboradora. Entonces, segmentar me ayuda a orientarme a mí como marca, como empresa, como negocio, como emprendimiento, de saber a qué rumbo voy a tirarle, cuál es mi mercado, quién es mi competencia, dónde voy a tener cobertura, qué quiero alcanzar. Pero si solo un día me levanto diciendo que quiero vender pupusas como todo el mundo vende, no es así. Primero hay que hacer un presupuesto también de toda la materia prima, ¿verdad? O sea, es una logística y una organización que no hay negocio pequeño. Todos llevan trabajo. Vamos a ver qué nos dice Ana Marcela. Por eso también a veces hay señoras que a veces afuera de las tortillerías se ponen a vender aguacates o cuajada. Entonces siento que sí tienen como una estrategia de decir, bueno, aquí hay una tortillería y a veces uno va a comprar las tortillas y a veces quiere un complemento, ¿verdad? Entonces a veces afuera están las señoras vendiendo aguacate o cuajada o queso, qué sé yo. Y así es como llegan a esos clientes, pues. Correcto, porque van conociendo a su buyer persona, el cliente ideal. Miren, parece anécdota y un ejemplo tan chiquitito como un negocio así de, como decía Ana Marcela, una tortillería. Y justo ahora en la mañana hay una señora que aquí en la esquina de mi casa, le estoy hablando que esta es mi casa,
Aquí está la otra casa que es la esquina, y aquí a la vuelta de la esquina se pone esta señora. Ella hace pupusas en la mañana y hace tortillas en la mediodía. Y fíjense que yo en las mañanas la veo, siempre que vengo a dejar a mi hija al colegio, la veo porque ahí estaciono el vehículo, la saludo, siempre me dice que sí quiero, pero no le compro todos los días porque Dios mío. Entonces, ahora al mediodía particularmente, yo ya me iba para el trabajo. Hoy no fui a traer a mi hija al colegio, sino que iba para la universidad. Y me fui 11:45, entonces ya estaba lleno. Y escuché y me llamó la atención porque como yo doy mucho contenido como que tienen que ver con marketing, con atención al cliente, con el comportamiento del consumidor, la segmentación y todo eso. Miren, yo en todo me fijo. En todo, no importa lo que sea lo que venda. Pero yo en todo me fijo porque yo lo pongo de ejemplo en mis clases, porque mis alumnos de la universidad son bien prácticos y ellos aprenden más con un concepto si yo se los pongo con un ejemplo. Y fíjense que justo estamos viendo el comportamiento del consumidor en una de las asignaturas que doy, que hoy era el parcial de hecho, y cuando yo ya me iba solo escucho que la señora de la tortillería, y como esa señora del lavadero me sentí parando la oreja, ni me subí al carro, hasta me tardé en meter las cosas. Miren, la señora le dice, no, señor, no, fulanita, le dijo a la clienta. No me pregunten el nombre de la clienta porque no lo alcancé a oír, pero solo oí que le dijo, no, fulanita, ya le dije que yo ya no le voy a vender tortillas a usted. Váyase a comprar a otro lado. Así le dijo. Imagínese cómo se da el lujo de decirle a un cliente que no. No. Y la señora le alegaba, era una señora. Y que es vecina, de hecho, aquí, pero la tienen de problemática. Entonces le decían, no, váyase que ya no le voy a vender. Y la señora le alegaba, ya le dije que no. Con la pena y con las disculpas del caso, y tenía más clientes ahí. Pero ya le dije, no quiero venderle más, váyase a comprar a otro lado, yo no quiero problemas, y usted me espanta la clientela. ¿Qué quiere decir? Que esa señora no es el buyer persona de esa tortillería. Porque la señora es bien problemática. Entonces la señora llega y exige como que la reina Isabel y toda la gente haciendo fila, y la señora se le llena y como si no se las dan empieza a tirar habladas la señora, y entonces le incomoda a sus demás clientes. Entonces aquí es donde cabe esa frase que no existe, que dicen que el cliente siempre tiene la razón. No siempre la tiene, eso es mentira. Y eso lo tenemos que saber, tanto porque estamos estudiando el área comercial, como porque también somos clientes de algo y de alguien. Y sabemos que no siempre la tenemos, que la queremos tener es otra cosa, pero no es cierto. Entonces, hay marcas que se protegen a ese nivel de decir, no quiero atenderla, no le voy a vender, prefiero cuidar mi imagen, la reputación y la integridad de mis clientes antes de estar atendiendo a una persona que me trae solo problemas para mi marca. Tenemos ese derecho y reserva de admisión. Daniel, ¿quería agregar algo? Sí, gracias. Tal vez alguno de los ejemplos, como lo que puso Marcela, es, miren, no, aquí hay un fenómeno con el tema de la comida, y es los restaurantes secundarios del pollo bien conocido aquí en El Salvador, ¿verdad? Que están en todos lados, hasta carretones allá y todo eso. Si ustedes se fijan, casi siempre a mediodía hay dos personas, o una que vende tortillas o una que vende pan francés afuera de esa venta de pollo anaranjado. Entonces, aunque ellos no lo escriben, pero ellos seguramente ya tienen su buyer persona, ¿verdad? Que son los clientes que van a comprar ese pollo y que les sale más factible o más económico a los clientes comprar o 25 centavos de tortilla o 25 centavos de pan francés. Entonces, ahí lo han hecho ellos, tal vez de una manera empírica. No lo han escrito, pero sí se puede identificar que ellos, los clientes de esa comida rápida es el buyer persona de ellos. Gracias, Daniel. Excelente ejemplo. De hecho, sí, es que miren, casi todos lo hemos hecho. Lo que pasa es que cuando ya lo hablamos teóricamente es como, así se llama, ¿vea? Yo lo hago, pero no sabía que se llamaba así, ¿vea?
Entonces, para eso existen estos cursos y estos diplomas que después le dan a ustedes como ese reconocimiento al aprendizaje ya teórico que ustedes tienen, porque empíricamente probablemente todos hacen marketing digital ya, probablemente todos ya les ha tocado pagar una pauta, hacer una campaña, incluso hacer marketing tradicional, como es el caso de estas señoras que pone ejemplo Daniel. Se van a poner a esos lugares porque son sus puntos estratégicos, porque esa cobertura les da negocio a ellos. Porque hablando lo que es a ningún salvadoreño le gusta comer pan francés en el almuerzo, preferimos la tortilla, por ejemplo. Y las señoras lo saben, las señoras lo saben. ¿Por qué? Porque han investigado, porque conocen, porque ven el comportamiento del consumidor salvadoreño en este caso. Jensi Carolina, ¿quiere agregar algo? Ahí, en el caso que usted estaba mencionando de que el cliente no siempre tiene la razón, estamos en lo correcto, ¿verdad? Y ahí entra un poco la palabra empatía, ¿verdad? Tenemos que tener mucha empatía nosotros, prácticamente los que trabajamos en atención al cliente, hemos tratado con muchas personas, pues conforme el tiempo vamos teniendo el conocimiento y el tacto de tratar de... con diferentes tipos de clientes, ¿verdad? Pero sí, los que trabajamos en eso, pues creo que somos conscientes de esa palabra empatía y a veces nos ponemos hasta en el lugar de la otra persona, como para no justificar, ¿verdad? Pero tratar de entender. Exacto, es que miren, aparte de eso, es como, miren, yo tengo un montón de alumnos que trabajan en el área. Y me llegan diciendo, mire, es que nosotros, es que mira, a mí me gusta lo que hago, pero es que tengo cada cliente. Y ahí es donde viene la importancia de estudiar la tipología. Miren, ahí, cuando nos vamos a dedicar al área comercial, no importa lo que vayamos a comercializar, pero cuando nos vamos a dedicar a esto, podemos ser unos expertos en el área de las ventas, podemos ser unos grandes chachalacas, extrovertidos y tener labia, como dicen, y poder de convencimiento y persuasión y todo lo que usted quiera. Pero si nosotros no le prestamos atención y no estudiamos la parte de la tipología variada que podemos encontrar en los clientes, se nos va a dificultar cuando nos encontremos clientes difíciles. Uno. Y dos, si no estudiamos el perfil, porque hay mucha gente que dice, es que yo no traigo para las ventas, pero venden algo. Porque todos vendemos algo, todas las carreras, todas las profesiones venden algo. Los ingenieros venden sus servicios, los doctores venden sus servicios, los odontólogos venden sus servicios, los arquitectos también. Lo que pasa es que en la U no les dicen, ¿verdad? No les dicen que lo van a tener que hacer si se quieren independizar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no estudiamos el perfil del vendedor. Y eso es lo primerito que tenemos que estudiar antes de ponernos a decir quiero poner un negocio o quiero emprender o me quiero independizar. Sí, está bien, todos queremos, no queremos estar haciendo rico a nadie, ¿verdad? Pero tenemos que entender que tenemos que estudiar el perfil porque yo tengo que saber si traigo. Además de que obligatoriamente deberíamos de saberlo porque somos salvadoreños y somos emprendedores y nos gusta el trabajo. Tenemos que estudiar el perfil, porque el perfil del vendedor, si algo tiene de características, es la parte de la empatía que mencionaba Yancy, nos tiene que gustar el contacto con la gente, nos tiene que gustar hablar, nos tiene que gustar la parte de la planificación, la organización, tenemos que tener como todas esas habilidades comunicativas de negocios, entonces los dotes comerciales, ¿verdad? Que si ustedes se fijan, cuando uno desde chiquito es como bien así, era bien pila, ya hay algún adulto que le dice, este bicho va a ser un gran negociante. Y usted apenas tiene 4 años, ¿ve? O 5 años. Pero como usted no hace nada gratis en la casa, usted desde chiquito negocia. Desde chiquito andamos negociando con los papás. Que si te come, va, si almorzás, te doy el chocolate. Si no, y los niños negocian con uno. Y entonces, entre más negocian, más aprenden sobre eso. Entonces, desde chiquitos, todas esas habilidades tenemos que estudiarlas. Sí, y ahí decir, ¿traigo para esto o no traigo para esto?
y después estudiar la tipología para entender el comportamiento de las audiencias a las que me voy a enfrentar. Y ya no se diga cuando hablamos de la parte digital, que no hay un face to face, no hay nada directo. No es como la venta directa, que uno puede estar con el cliente y uno le está viendo la cara y uno sabe si va bien o va mal. Con un gesto que haga el cliente, nosotros ya sabemos si vamos por buen camino, si le hago un giro a la plática o si se me va a caer el negocio. Pero y en lo digital, aquí tenemos que ser más astutos, más nos vamos por la experiencia, hasta tenemos que aprender a leer como para ponerme en la posición del cliente y pensar cómo me está contestando en realidad. Daniel. El cerebro reptiliano no lo podemos ver en la parte del marketing digital porque no tenemos un contacto directo, ¿verdad? Correcto, como no tenemos ese contacto directo, es un poco más difícil, no es imposible, pero es como más trabajoso, pues hay que, por eso es que hay que entender, identificar bien a la audiencia para que se nos dificulte menos porque ya tenemos como una desventaja de no tenerlo enfrente. Entonces tenemos que identificar bien hacia quién nos vamos a dirigir. Saber a quién nos vamos a dirigir nos va a determinar las tácticas que vamos a emplear. El tono de comunicación e incluso nos va a ayudar a ofrecer la oferta que queramos hacer. Por tanto, este primer paso siempre debe de ser una investigación a fondo que esclarezca quién es mi buyer persona y qué es lo que necesita de mí el buyer persona. Entonces, existen diferentes métodos que nos pueden llevar a averiguar esta información, como por ejemplo el social listening, anoten para que vayamos investigando y mañana demos aportes, el social listening, así se escribe, listening. Así como lo listening. O incluso también las entrevistas en persona. Sea cual sea el método que escojamos, podemos inspirarnos en preguntas que nos ayuden a dirigir una investigación. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas externos o internos y filosóficos de nuestros clientes? ¿Cómo podemos ayudarles a resolver sus problemas? Otra pregunta. ¿Cómo podemos comunicarles la solución que yo le voy a dar como empresa? ¿Qué problemas le voy a ayudar a evitar si me elige a mí? Si yo soy su primera opción, ¿qué problemas le voy a ayudar a evitar? Esas preguntas son las que me van a ayudar a mí a identificar bien quién es mi audiencia. Paso 2. Miren, yo ni sentí el tiempo, ya van a ser las 9. Ay, no, siempre me pasa. Miren, a mí me encanta que me den de 2 horas los grupos porque mejora, siento que avanzó más. Pero vamos con el paso 2. Fijar objetivos claros, pero sobre todo medibles. Si nosotros, ya les cambio la pantalla, esperen, que miren que me emociono y no la cambio. Ahí está. Paso 2. A fijar objetivos claros y medibles. Para esto, en la parte medible, yo mencioné algo en el otro curso, pero voy a hacer de caso que todos son nuevos, porque pues sí, algunos lo llevaron conmigo y otros con otro. Vamos a tener una tareita chiquita, nada de entregar, solo de investigar. Mañana quiero que todos traigan algo de lo que investiguen del método SMART. Método SMART. Los que ya saben, chévere, solo opinan mañana. Los que no, leamos un poquito y mañana vamos a hacer un espacio para ese aporte. Porque es ¿cómo se escribe? Método SMART. SMART, S sin la E. S-M-A-R-T. Gracias. SMART. Método SMART. ¿Por qué quiero que lean un poco sobre esto? Porque estamos en el paso 2 y estoy hablando de fijar objetivos claros y medibles. Entonces quiero que me digan, ¿ese método es el más eficaz y eficiente hasta para la vida misma de uno? Utilizar. Entonces, una vez que tengamos claro
lo que mi cliente está buscando y cómo puedo ayudar a encontrarlo, este es el siguiente paso. Definir estos objetivos de la campaña de inbound marketing que quiero lanzar. ¿Ya? Sin estos objetivos va a ser imposible medir los resultados y saber si la inversión que yo hago como empresa a la campaña ha valido la pena. Es decir, el objetivo me indica el rumbo a donde yo quiero llegar. Así como cuando nos ponemos metas nosotros, lo mismo que le preguntan a usted en una entrevista de trabajo, ¿ver? ¿Cómo se ve a 5 años? Le dicen a uno, ¿sí o no? La típica, ¿va? Dígame una debilidad y una fortaleza. Y uno hasta se la aprende de memoria porque le da pena que le pregunten eso, ¿ver? Y la otra es, dígame cuáles son sus metas en 5 años. ¿Cómo se ve en 5 años? Todos tenemos un objetivo. Entonces, unos tenemos unos a corto plazo y otros a largo. Entonces, pero el problema de tener esos objetivos, o más bien, no es un problema, hay que tenerlos, pero hay que hacer estrategias para alcanzarlos. No es solo, ay, yo en 5 años me veo dueña de un colegio, por decirle un ejemplo. Pues sí, pero ese puede ser mi objetivo. Pero ¿y cuál va a ser la estrategia para que yo pueda implementarlo o lograrlo o alcanzarlo? Bueno, la primera mía en mi caso, la verdad es una meta, solo que bien a largo plazo. Pero una de mis estrategias principales fue terminar mi maestría en docencia y sacar mi escalafón 2. Ahora estoy en el proceso de empezar ya a ahorrar, ir actualizando mis acreditaciones, me tengo que ir a hacer el examen del escalafón 1, o sea, todas esas son las metas que debo ir cumpliendo, ¿verdad? En ciertos tiempos para lograr cumplir esa que tengo a 5 o 10 años, espero yo que no pasen de 10, ¿verdad? Entonces, pero tengo que tener el objetivo claro, y cuando dice medible, cada vez que yo cumpla una de las estrategias que les acabo de mencionar, tengo que ir viendo cómo voy, pues eso es lo que me va a ir midiendo a mí, si voy lento, si voy bien, si voy rápido, o si de plano lo estoy dejando pasar. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que lean del SMART. Los objetivos de una campaña de inbound deben estar alineados con las metas generales de la empresa e implicar tanto al departamento de marketing como al de ventas. Y por eso es que vamos a investigar sobre este método. No le puedo decir más nada. Yo aquí tengo la información y me la puedo, pero quiero que ustedes lean. ¿Verdad? Y de ahí vamos al paso 3 entonces. Como ya mañana vamos a abordar más el método SMART, vamos a terminar de entender el paso 2. ¿Cuál es el paso 3? ¿Cuántos pasos les dije que eran? Vamos a ver si me pusieron atención. Ajá. Ay, se les olvidaron. No les dije. 4, creo, o 3. No les dije. Solo les dije que íbamos a ver. Ve. Solo les dije que lo íbamos a ver paso a paso. No les dije. Cascarita, para ver si estaban poniendo atención. Paso 3, y con este cerramos. Crear una oferta y una llamada a la acción. Acuérdense que estos pasos son para, miren, lanzar una campaña de inbound marketing. Entonces, paso 3, crear una oferta y una llamada a la acción. Normalmente las campañas de inbound marketing se estructuran en torno a la captación de leads. El usuario nos deja sus datos a cambio de un contenido de valor, que es lo que hablábamos al inicio cuando dije que era una metodología. Lo que usted tiene que tener en sus plataformas, en sus redes, en sus campañas, en sus pautas, es contenido de valor. Si usted no tiene contenido de valor, usted es una página más que pasa de largo el cliente o el usuario o el leads o el comprador o consumidor, el nombre que le quiera poner. Ese entra a su página y si usted no tiene nada relevante, así como entró, así se va a salir.
Por eso está explicando que tenemos que tener ese llamado a la acción. Entonces, lo que puede hacer que el cliente le llame a la acción es ese contenido de valor. Por tanto, debemos tener claro qué vamos a ofrecer y cómo vamos a animar al usuario a que se una a mi página, o a mi canal, o a mi red, lo que yo use para hacer marketing digital. ¿Ya? El contenido ofrecido al usuario a cambio de sus datos se conoce como lead magnet. Es decir, que logramos que el cliente tenga un compromiso. Para que un lead magnet funcione, es esencial que resulte valioso para nuestro público objetivo todo el contenido de valor que le estoy ofreciendo. Entonces, aquí, ¿qué entra en juego? La investigación que realicemos anteriormente sobre nuestro público objetivo y sus necesidades. Si se fijan, todo va amarrado. O sea, si yo investigo bien a mi audiencia, identifico bien a mi buyer persona, voy a tener esta parte. Voy a crear una buena oferta que va a llamar a la acción. Una vez que nosotros definimos esta oferta, pensemos cómo vamos a conseguir que el usuario realice la acción que necesitamos. ¿Y cuál es la acción que necesitamos? Pues depende, ¿verdad? Puede ser que compren, puede ser que se suscriban a mi canal, puede ser que me dejen sus datos y llenen mi formulario, dependiendo lo que el enfoque que lleve su red o su plataforma o el medio que usted va a utilizar, la herramienta que usted va a utilizar, ¿ya? Por ejemplo, podemos incluir un botón de llamada a la acción que le anime a descargar un contenido, sino que nosotros vamos a vender es contenido, ¿ya? Por ejemplo, y con esto cierro porque ya son las 9:02, por ejemplo, cuando usted se mete a la plataforma, a la aplicación de su PSELECTO a comprar, yo soy compra mucho en Express porque no tengo mucho tiempo de andar en el súper. Cuando es por unas tonteritas, yo digo, ay, no, mejor voy a pagar los 3 pesos del domicilio, digo yo, pero no voy a salir a gastar gasolina. Tiempo más me tardo en llegar que en lo que salgo del súper. Entonces, trato y hago la compra Express. ¿Qué es lo que pasa cuando a veces, ya me ha pasado, que estoy haciendo la compra Express y de repente algo pasa, no encuentro un producto o alguien me interrumpió y digo, ay, después lo veo. Y cuando vi, son las 6:50 y se puede meter hasta antes de las 7. ¿Ya? Entonces me ha pasado que no lo logro hacer. Y digo, ay, ni modo, voy mañana. ¿Vea? Entonces, ¿qué sucede? En la mañanita yo ya tengo un aviso, una alerta en mi correo y en mi plataforma, en el app, como lo ando en el celular, que me está diciendo, niña, hey, abandonó el carrito. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la app tiene ese contenido que le llama a la acción al cliente de decir, ¿por qué abandonó el carro? Ya está su pedido, solo dele pagar. ¿Me entiende? Y le empieza a caer una alerta a la app para que usted vuelva a la compra y termine de hacer ese proceso. O sea, le está diciendo, mire, ¿para qué sale? No salga, hombre. Aquí está, ve, solo dele apretar, ve. Comprar, ya, o sea, solo ponga los datos y termine su compra, pero no abandone el carro. ¿Pero por qué? Porque tenemos esos llamados de acción, esos botones son tan insignificantes, pero tan específicos que son los que nos ayudan y animan al cliente a que termine de hacer lo que está haciendo. Con eso cierro. Vamos a ver qué nos dice Jensi y aquí nos queda. Jensi. Como alguien. Hasta mensaje del correo le mando diciéndole sí. Que ya se le va a hacer la oferta. Sí, sí, sí. Sí, y varios lo tienen, no vayan a creer. Yo les pongo ejemplo de selectos porque el que yo uso, pero hay muchos establecimientos en línea que usan mucho este llamado a la acción por medio de estas alertas y de estos botones. Y tiene que ser una plataforma amigable, pero lo vamos a ir viendo en el camino, ¿verdad? Ana Marcela quería agregar algo. Sí, qué interesante saber pues este tipo de llamados a la, o sea, es un ejemplo súper, súper claro. Yo porque casi no compro en línea, o sea, yo amo ir al súper, pero es súper chivo porque si a uno se lo dicen el llamado a la acción, entonces uno se queda como, ¿y yo qué voy a hacer? O sea, yo, ¿cómo lo voy a hacer? Trabajando, yo trabajo de creador de contenido con pequeños emprendedores,
y hablábamos con la dueña del negocio y me dice, ¿cómo puedo fidelizar a mis clientes? ¿Verdad? ¿Cómo puedo hacerles un llamado a que se acuerden que yo tengo mi negocio, que no sé qué? Yo digo, es una fidelización, o sea, creemos una promoción especial solo para ellos, que tú vas a tomarte el tiempo en tu WhatsApp Business de mandárselos, pero no va a ser pública, va a ser para ellos en específico. Y así fue como ya, por ejemplo, ya agendaron clientes para la vacación, para hospedarse donde ella tiene un hostal, pero se refrescaron, pues, o sea, dijeron, hey, ves, aquí nos quedamos la vez pasada y es súper económico, está en céntrico, etc. ¿Y qué es lo que usted tiene que lograr, Ana Marcela? Que esos clientes no solo nos visiten en vacaciones, ¿qué? Porque las temporadas altas, porque ahí pueden haber dos factores, vaya. Uno, sí funcionó el llamado a la acción que hicieron, y dos, como ya es a destiempo, probable algunos lugares ya estén llenos también. Entonces, hay que aprovechar que nos volvieron a ver para ya fidelizarlos e invitarlos a su siguiente visita. Y ya no necesariamente tiene que ser digital, ya lo va a tener en el hostal. Ese día tenemos que aprovechar el marketing tradicional para hacer una invitación presencial. Pero ¿a qué vamos a esto? Porque no quiero que pensemos que porque estamos estudiando el marketing digital, inbound marketing, entonces nos vamos a quedar enrollados en lo digital. No, el marketing tradicional jamás va a desaparecer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Ana Marcela? Poniendo el ejemplo de su caso, ahora que ya los tengan allá, ya deberían de estar creando una estrategia de lo que ustedes les van a dar en ese hospedaje para llamar a la acción a que regresen pronto. Okay. Puede ser un cupón de descuento, puede ser un descuento de inmediato para que dejen reservado de una vez, una regalía si reservan de una vez la siguiente visita, aunque no lleguen a visitar en 2 meses, pero que lo dejen reservado desde ya. Porque ese sería como el llamado a la acción de... tal vez inventarse una tarjeta. También da servicios de spa dentro del hostal. Vaya, imagínese. Sí, ajá. Dejar algo que lo deje reservado, ajá. En tu próxima visita, un facial o un masaje de 20 minutos, etc. Cabal, ok. O sea, mire que tenemos 16 horas para planear. Bueno, 12, porque ya la última semana ya van a ser las vacaciones, pero algo vamos a inventar. De ahí vamos a agarrar este ejemplo para ir inventando algo. Pero algo vamos a inventar, ¿verdad? Bien, gracias. Nos vamos a quedar hasta aquí. Le agradezco a los que aportaron, muy amables por sus participaciones. Eso es lo que hace interesante la clase. Ya nos pasamos como 8 minutos. Algunos ya están acostumbrados que conmigo siempre nos pasamos. Pero vamos a tratar de ir respetando los tiempos, ¿verdad? Y si se tiene que salir a las 9 y me voy que yo hablo y hablo, salga, si no hay problema. Con que cumpla la hora estamos bien. Pero vamos a tratar la manera de no estarnos pasando. Pasen feliz noche. Y de verdad que ha sido un gusto empezar este curso con gente tan participativa. Nos vemos mañana. Se cuidan. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Buenas noches a todos.